Hola, y aquí estamos en un nuevo video de Brawl Stars. Hace... bueno, ayer no hice video, creo que antier tampoco. Pero bueno, este fue el mapa que ganó de supervivencia. Se llama Exclusion Time. Algo así como exclusión de tiempo. Exclusión tiempo. De Bea Sport, gracias por este mapa que fue tan bueno que hasta yo lo jugué un montón de veces. Gracias por esto, que lo jugué tantas veces que gané un montón de copas. No, mentira, eso fue un chiste, una broma. No sé lo que. Bueno, ahorita está el de para ver mapas del concurso de Balloon Brawl, pero no. Vamos a continuar con el reto Brawl, que prefiero el reto Brawl, solo era la introducción del reto de cómo se iba a llamar y así. Ahora lo vamos a hacer de nuevo, como ahora mis Brawlers ya bajaron de lugar, pues lo voy a hacer desde el inicio, porque ya subí de copas a Piper y a Surge, o sea que Frank ya lo bajé y tendría que reiniciarlo. Así es que el reto Brawl prefiero que se llame Master Showdown, Maestro Showdown, así estaría mejor. Así es que vamos a empezar de nuevo con Edgar, porque ahí los Brawlers ya se movieron de lugar, y vamos a hacerlo en el mapa de supervivencia de Lagos Ácidos, que es este el que está aquí, y sin más, empezamos con Edgar, y aquí está. Vamos a ir de nuevo. Después nos va a tocar con Piper, pero ahí sí que lo voy a tener que hacer en dúo, que si no, me va a costar más, porque Piper la manejo mejor en dúo Showdown. A ver, está Piper. Ahí viene. Ay, Dios. Eso es lo malo de las fichas estas que se atraen. A ver, ahí. Ya te agarré. Ahora nos venimos para acá. A ver, ya si se les ha olvidado la consistencia del reto, lo que vamos a hacer, vamos a jugar con todos los Brawlers hasta donde pueda. Si llego a perder una sola copa, se termina el video. Así que voy a intentar hacer lo mejor posible este video para que no sea un video tan corto. A ver, con ese Colt ni loco me voy a enfrentar, porque tiene 8 cajas. Va a ser casi imposible. Bueno, va a ser imposible matarlo, a menos a que le hiciera una buenísima jugada, pero no. No creo. ¡Ay, Dios! No, ahorita estoy en tercer lugar y no creo que vaya a perder copas por hacerlo. Aquí estaba el poco. Toma, ya te agarré. A ver. ¡No, please! ¡Uy! ¡Hola! Y fíjense que estamos ganando copas. Más 8 copas. A ver, ahí, perfecto. 606. Aquí, antes, ¿recuerdan que yo tenía 3.800 monedas? Pues ahora me las gasté y las ocupé para estar maxeando mi cuenta. La estoy maxeando poco a poco. Le subí de nivel a Edgar, a Bea, a todos mis Brawlers. Y ahora me salió el gadget de Penny. El primero. Me salió en una caja grande. Abrí varias cajas grandes. Abrí la mega caja que dije en el anterior video que iba a abrir junto con la otra mega caja de aquí del pase de batalla. Pero la abrí hoy porque necesitaba dinero, monedas para seguir maxeando mi cuenta. Por favor, espero que no me maten. Voy a hacerlo en solo, porque en solo es menos probable que pierdas copas, porque si lo hago en dúo y si no llego en segundo lugar, pues no gano copas, sino que las pierdo. Y si estoy en tercer lugar en dúo, pues voy a perder. Así que ahorita
Ni modo. Vamos a tener que estar ocultos. Aquí. A ver. Ahí tienes, Max. Ah, ¿qué creías que me ibas a hacer, eh? ¿Matarme? No. A ver, aquí con cuidado. Yo he matado al primer brawler. Pero ¿qué pasa? Que no están matándose. Ya maten a alguien, por favor. Aquí viene un Edgar. Ay, Dios. Que no me vea, que si no. Por favor. Es que necesito. Ya se están matando, ¿eh? Seis. No. A ver. Vete a por el Edgar. ¡Oh! Sí, 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 sí. Ah, no le di. A ver. Ah, creí que iba a estar oculto ahí. Qué lástima, lo hubiera matado. Pero es que tenía. Pues si no hubiese estado este cactus, ya lo hubiera matado. A ver, se fue a por el Crow aquí con cuidadito. Muerto, toma. ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Toma! ¿Dónde estás? Ah, estamos en tercer lugar. Si me matan, no pierdo copas, espero. Porque en copas altas, aunque estés en tercer lugar, pues ya las pierdes. No muchas, pero pierdes. A ver si le... ¡Ya! Vamos, deja de ser cobarde y pelea. Esto sí que molesta, que la persona que tiene las... El montón de cajas, pues no peleas, sino que se va a esconder y espera a que se maten y ahí. Aquí ya la partida la tengo casi ganada yo. Aquí tengo que matarlo antes de que él me mate. ¡Toma! Ahí tienes. Y en primer lugar, ¿eh? Con Edgar no logramos quedar en primer lugar, sino que en segundo, pero cerquita, ¿eh? Más 10 copitas. 7 minutos llevamos. Ahora con Surge. ¿Cuántas copas? Oh. Bueno, por favor, no pierdas. A ver, llevo la estelar de que los básicos se separen cuando los pego en un muro. Porque estoy en Showdown solo. Si estuviera en dúo me sirviera mejor la otra estelar. Pero ahorita es necesario tener esta otra estelar. Esta otra estelar, cuando era verano de monstruos, o sea la temporada de Surge, era buenísima esta estelar. Servía mejor porque la estelar hacía de que los básicos se separaran, aunque no chocaran con un muro. Y así servía increíblemente. Pero la comunidad de Brawl Stars se quejó y pues Supercell tuvo que nerfearlo y así. Yo también quería que lo nerfearan, pero no tanto. Porque lo terminaron nerfeando de la vida y de todo. Uy, cerquita. De la vida, tal vez de los básicos, no recuerdo. De la velocidad un poquito. Y de la estelar. Milagro que no me mató ese león. Creía que era un clon y por eso no le estaba disparando. Pero preferí dispararle antes de que fuera el real y me matara. Así es que hice bien en disparar. Bueno, aquí no es un lugar seguro de estar ya porque ya las nubes me van a alcanzar. A ver ahí. Aquí no me ven. Me estoy guardando la super para esquivar algunos básicos cuando lo necesite. Dios, no, por favor, no me maten. No. Colette, deja. 5. Vamos, Dynamite, mata a otro, pero que no sea yo, ¿eh?
¡Oh! ¡Por favor! ¡No! En segundo lugar. Ya sentía que me mataban, ¿eh? Más 8. Cerquita estaba de morir. Es que tampoco... Habían 2 Colt. Y la Colette y entre esos me estaban disparando un montón. Sí. De milagro que quedé en segundo. Hasta yo me extrañé que solo estaba ahí esquivando básicos y huyendo. Y yo pensé en mi mente, ¿y por qué no disparas? Y yo dije, ay, sí es cierto, si no les estoy disparando. Y entonces ahí le disparé al Colt y lo maté. Lo bueno, aquí me llevo la estelar de más vida, que para mí es la mejor que tiene Frank. De las estelares, la mejor es esta de más vida, porque la otra hace que le dé más fuerza en los básicos de Frank y con eso pega 2000. Pero mejor que las dos estelares, el gadget. A ver, aquí no, por favor, un surcho, no. Vení, Ya perdí. Menos 5. No. Vamos a continuar. Porque en el anterior video de este reto ya habíamos jugado con Frank. Así es que ahora nos toca jugar con Vivi. Ya habíamos jugado con Frank, así es que no cuenta. No cuenta esa. Nada. No lo cuenten, que esa no valió. Igual sentía de que íbamos a perder, pero... esa ya no contaba porque ya habíamos jugado con Frank en la anterior partida, así es que... A ver... aquí... es... esquivada... a Crow hay que pegarle un básico, pero es que quería acercármele. Se puso escudo. Aquí todos están yendo, así es que puedo aprovechar a romper esta cajita. Tengo que cargar mi... este de la velocidad, porque con este puedo hacer el básico de empuje. ¡Oh! Spike, lo que te encontraste. Gracias por avisarme que había una Shelly ahí. No, Shelly no. Aunque quiera sobrevivir, pero para completar el reto, pero no lo voy a hacer haciendo teaming. Si es que no. A ver. Toma. ¡Uy! Estaba campeando el asqueroso, no. Y se llevó mi caja. Qué descarado, campeando. Y se pone el tótem. No, ya sé. Voy a esperar a que se maten. Y que quedemos 3. Y como él no sabe en dónde está Shelly, pues voy a empujarlo a que vaya donde la Shelly. Y la Shelly que lo reviente ahí. A ver. ¡Ay, toma! Pues salió bien la técnica, ¿eh? Ah, el asqueroso poco ya se agarró la base. Tiene 7800 de vida. Yo tengo 6000. Si me pongo el gadget y voy y lo intento empujar, tal vez logre dañarlo, que se asuste y sacarlo. Pero es que Shelly tiene súper y en cualquier momento me... No, qué importa ya. Además ya estamos en tercer lugar. A ver, solo hazme un tantito de daño. Ya, hazme daño ya. A ver. ¡Oh! No te creo, le ayudo a matarme. ¿Qué? Pero, bueno. Llevamos... ¿cuánto? 14. Ahora vamos con Primo. Esta vez me voy a poner la de velocidad y la de este. Así que así está mejor. Me pongo esas porque aquí lo que tengo que hacer más es escapar y no pelearme tanto, porque si no puedo perder. Así es que ni modo, lo vamos a hacer.
aquí. Reventamos esta otra cajita. Tengo 9200 de vida. A ver, aquí está ese search. Creí que se me iba a poner encima el search y que me iba a lanzar con la super, pero no. A ver, ahí. Buena distracción, Rico. Aquí cuando alguien salga bien dañado, pues puedo aprovechar a dispararle y ahí todo. Toma. Buena emboscada que le hicimos al Rico. Quiero... Shelly, ¿puedes salir un tantito? Ahí, para ver si... si puedo apuntar bien la super. A ver... bueno, dejamos esta víctima. Así, voy a buscarme otra. Ahí hay otra Shelly, pero tiene 4 cajas y 6000 de vida. Puede matarme si llegase a cargar la super. ¿Qué? ¿Había una Penny? No, aquí yo vi que había una Shelly, No, se fue. ¿Y la Shelly estaba acá? Oh, no. Gracias por dejarte ver. Y ya me vio el search. Prefiero ir a... ahora tengo que ir a matar a la Shelly porque ya me cargó super. No, a la Penny. Bueno, el que me haría más daño sería Shelly y Surge. Ya de ahí iría Penny. Pero Shelly con su super me puede matar y Penny con su mortero molesta bastante. Pero Surge, si llegase a tener gadget, puede teletransportarse, darme y matarme. Pero es que... no, a por Penny. ¡Oh! ¿Murió? ¿Y me murió? Ah, sí. Uy, 17. Ya casi llegamos a la... a las 16000. Bueno, aquí lo del reto es de que si, si perdemos una sola copa, por lo menos, ya se termina el video. Pero aquí ya llevamos 17:30. Así que eso ya sería mucho tiempo. Así que mejor voy a terminar ahorita para que no sea ni tan largo ni tan corto el video. Porque yo creo que ya nos pasamos lo suficiente. Así que... el video terminó, espero que les haya gustado el reto. Así que ahora ya tiene el nombre de Master Shogun. Así que adiós.